Bueno, amigos, una entradita antes de comenzar con el vídeo. Hola, Pimpi. Hola, cariño mío. Otra persona, bueno, ha fallecido por una persona más de avanzada edad, creo que de 95, 96 años, por la irresponsabilidad de la gente. Yo de verdad no paro de repetirlo. Responsabilidad, esto no es cuestión de un curso de adiestramiento, es cuestión de aprender la verdadera psicología de estos animales, para poder tener el control de estos animales, que al final, queramos o no, son depredadores. Y si no tenemos el control del perro 100%, se nos van a ir de las manos. ¿Cuántos perritos pequeños ladran como locos, son súper agresivos? Los limitantes, los condicionantes, entender la mente de este animal maravilloso. Empezamos con el vídeo. ¿Algún día parará esto? Sí, el día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales, no ocurrirán estas desgracias. Empezamos con el vídeo. Dale tu like, déjame tu comentario, compártelo y empezamos. Morca Capone Academy, tu coaching cuántico canino. Y ya sabes dónde encontrarme. Empezamos. Y hay personas en este mundo que no están preparadas ni cualificadas para tener un perro, para tener un depredador, sea el que sea, por su nivel mental, por su nivel psicológico. Hay personas que jamás deberían de tener un perro por su irresponsabilidad. El día que se ponga de moda aprender la psicología de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Si quieres a tu perro, aprende su mente. Empezamos con el vídeo. Ya basta. Ya basta. Segunda parte. Responsabilidad. ¿Cómo tener un perro bien equilibrado? No podemos permitir que estos animales que llevan con nosotros miles de años, en el siglo XXI, terminen así. ¿Cuántos dueños de perro me llaman todos los días llorando? Es que mi perro me ataca, es que mi perro me muerde, es que mi perro está loco, es que mi perro es un cabrón, es que mi perro... Todos los días lo mismo. Voy a ser pesadísimo las veces que hagan falta para poder mentalizar al ser humano. Cuando se tiene un perro, habría que aprender cómo crear ese vínculo correcto para que el perro no se nos vaya de madre y termine atacándonos. Punto número uno, entender el rango de genotipo de temperamento de nacimiento. Punto número dos, los condicionantes. ¿Qué es la corriente natural que se nos ha quedado en la mente de años? El dichoso adiestramiento funcional. Anticipamos al perro para todo. Le doy la comida, le miro. Oye, salid de ahí. Los limitantes, que ahora vamos a ello, los limitantes. Nos mira el perro, le damos una cosa. Nos mira el perro y le acariciamos. Nos mira el perro, sonreímos. Nos mira el perro y le acariciamos. Estamos otorgando al perro el liderazgo y nos transformamos en eternos cachorros, dispensadores eternos cachorros. Es como si volviésemos a un niño pequeño, un tirano, porque todo lo consigue al momento. Y en el momento, valga la redundancia, que no lo tiene como tú le has enseñado, acción-reacción, el perro va a utilizar recursos de dámelo ya, porque me has enseñado a que cuando me miras, al momento obtiene una recompensa positiva. Es decir, que el perro te está manipulando a ti. Te mira, le das, te mira, le das, te mira, le das, te mira, le das. Y anclaje de ojos. Y encima estamos creando un anclaje de ojos que quiere decir que estamos descompensando todos sus sentidos naturales. Primero la nariz, curiosidad, después el oído, que también hablaremos algún día largo y tendido del anclaje de sonidos, y al final la nariz. Si los ojos van por delante, como ahora vais a ver. Hola amigos, sus sentidos en orden, nariz, oídos y ojos. El perro, cuando utiliza la vista como primer sentido, empieza a depredar. Ojos, depredación, ansiedad, vista, ansiedad, ¿cuántas veces tenemos que decir? Y nariz, curiosidad. Seguimos. Y amigos, amigos y amigas, para tener este equilibrio en los perros, hay que sumergirse dentro de la mente del animal y darse cuenta que cada perro
ofrece una resistencia según su genotipo de temperamento, su rango de temperamento de nacimiento, que evidentemente en todas las especies existe, y los perros también, como veis que no son animales. Los condicionantes, arma de doble filo. Queremos siempre darle al perro todo nuestro amor, queremos ofrecerle todo constantemente, y esto va a hacer, repito, una y otra vez, las veces que hagan falta, que si lo hiciésemos con un niño se volvería narcisista, porque lo quiere todo al momento, y cuando no lo va a conseguir, va a pensar que la culpa es tuya cuando algo no le salga bien. Por eso es muy importante reforzar esa inteligencia adaptativa, que es que si yo me caigo, me vuelvo a levantar y la culpa es mía, no de los demás. Pasa en los humanos y, entre comillas, pasa en los perros. Muy importante lo que os voy a explicar ahora. Los limitantes, las reglas y los límites que tantas veces habéis escuchado. Los limitantes, es decir, cómo aplicar los límites al animal de una forma de lo más natural posible para esta especie. Y si pensamos que el perro es humano, esperaremos respuestas humanas y a partir de ahí ya sabemos lo que va a ocurrir. Y cuando no obtengamos esa respuesta antropomórfica, vamos a pensar que el perro nos hace todo. A propósito, otorgando al perro una cualidad de pensamiento como si fuese una persona adulta que puede medir el bien y el mal y puede tener una ética moral, y evidentemente no la tiene, ya que es un animal y no puede pensar en abstracto. Ni un niño de 4 años puede aún pensar en abstracto. Vive el momento constante. Por eso es muy importante saber moverse. Como siempre digo, no es algo mecánico, es algo orgánico. Tú decides sobre el perro con tu movilidad, con tu paso, con tu expresión corporal. Es decir, que todo es un auténtico teatro, maravilloso teatro, para meterte en la mente del perro y que el perro te comprenda de una manera orgánica, natural, no por comandos, como se ha establecido en esta sociedad. Quieto, sit, para, ahora, no sé cuándo, no sé qué. Esta forma de actuar con el perro es totalmente antinatural, pero es lo que hemos troquelado, hemos cristalizado en nuestra mente de años por el dichoso adiestramiento funcional, que crear un puntito de funcionalidad puede venir súper bien, evidentemente, para reforzar al perro un toque y una manera de que el perro se condicione y pueda venir aquí, 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 al principio de una manera funcional y después dándole esa vuelta para que se transforme en algo orgánico, condicionante, funcional, muy sutil, y después reemplazándolo por algo orgánico, fantástico y natural, que así el perro va a aprender tu estado de ánimo máximo, que es lo que aprenderéis en este curso brutal, único en el mundo, donde vamos a entender que nuestro estado de ánimo también condiciona totalmente al animal todo el tiempo. Como siempre digo, no es algo mecánico, City Plus, para que todo el mundo lo entienda. Es algo orgánico. Cuando te sumerges en el mundo del perro y te das cuenta de lo que tú estás contribuyendo, lo que tú estás transmitiendo y ofreciendo al perro de una manera natural, evidentemente desde su escala jerárquica, que claramente está en su cerebro intrínseca desde que nace. Y el perro tiene que saber diferenciarte para que tú seas su referente, el patrón del barco, el organizador del sistema, el líder protector. Y así el perro va a saber que tú proteges el ecosistema de la manada. Seguimos con el vídeo. Bueno, siempre os quiero dar este mensaje de amor, de tranquilidad, de que todo el mundo tiene la posibilidad de tener los perros así, equilibrados como ellos, sin órdenes, de algo, de una manera natural, formando un vínculo de confianza y de seguridad brutal, que tú se lo das, se lo transmites al perro, sabiéndote comportar de una manera totalmente estoica, que es lo que hace que tu mente esté tranquila y no en alerta. Porque si lo tomamos personal, si pensamos que el perro es humano, en cuanto no lo conseguimos, nos ponemos en alerta y el perro en un radio de unos 3, 4, 5 metros va a sentir, con su capacidad natural de perro, ya que el animal puede sentir los hercios cerebrales, puede sentir todo tu ecosistema de tus neurotransmisores, de tu calor, ellos te ven como si fuese una cámara termogénica, pueden sentir tu ansiedad, pueden sentir tu irritabilidad, que eso es lo maravilloso en los perros. Por eso muchas veces decimos, el perro ahora me hace mucho caso cuando estoy en el ordenador, porque estás enfocado en tu ordenador, estás enfocado en otra cosa y tranquilizas tu cuerpo, entonces el perro ahí
te siente que estás seguro de ti mismo. En definitiva, el perro te necesita ver seguro de ti mismo, pero si siempre lo tomamos personal, lo que va a ocurrir es que el animal no te va a sentir estable, te va a sentir inestable y ya no te va a seguir, va a dudar de ti e inclusive se va a dar cuenta que no ejerces como líder protector de la manada, que no es el malo, es el patrón del barco, el organizador del sistema. Tienes que ser su referente, al igual que los niños. Pero para eso tienes que aprender cómo actuar para que el perro te considere su referente. Y atentos, atentos, que hay perros más dominantes, van a ofrecer mucha más resistencia. Y es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Es que se lo digo otra vez, volveríamos al antropomorfismo. Le estoy diciendo que no haga esto y el perro insiste. No se basa en palabras, se basa en tu sensación. Como siempre digo, el perro no sabe lo que piensas, siente lo que piensas. Por eso, los limitantes hay que saber ofrecérselos al perro para que el animal sepa que tú estás cortando esa voluntad del depredador. Porque al final lo que no queremos es que el depredador haga de depredador y de centinela. Os recuerdo, amigos, que el perro ladra y que los perros muerden y que si uno no es responsable 100%, al final, más tarde o más temprano, vamos a tener conflicto con el perro. Por eso, hashtag, si quieres tu perro aprende lo que piensa, hashtag, aprendes de perros, nada más entra en casa y evitaremos todos los mal llamados problemas de conducta, que no es más que el perro se ha apoderado de tu inestabilidad, de tu inseguridad, porque caes en el antropomorfismo y te lo tomas personal y entonces ya te desequilibras por fuera y es decir, por dentro. Los perros viven en un mundo cuántico y aquí te lo voy a demostrar porque pone acá anticipantes, condicionantes, limitantes. Nos evitaríamos las muertes, nos evitaríamos tantas desgracias, tantos abandonos. Y las personas que no sean responsables, me da igual quién sea, ha tenido perro toda la vida, me da igual, así he tenido perro toda la vida, fíjate lo que te ocurre. Así que si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y estaros atentos con lo que se viene ahora. Nos vemos. Hola amigos, sus sentidos en orden, nariz, oídos y ojos. No al contrario, que es lo que se fomenta y se crea en el adiestramiento convencional, anclaje de ojos, como digo en todos mis vídeos de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube y sígueme por Instagram, por Rapone Academy, y entiende el anclaje de ojos, qué importancia tiene entender cómo los perros viven el mundo a través de la nariz. No hay que hacer ningún ejercicio estos de olfato ni tirarle comida. Eso es una auténtica tontería, ya que el perro siempre va a tener el olfato como primer sentido. El problema es que cuando le miramos a los ojos, que es lo que se practica en el instrumento convencional, y el perro nos contesta a través de la vista, pues van, se desordenan los sentidos. Y cuando se desordenan los sentidos, miramos cómo huelen, tiene que haber por ahí un bicherío, un gatete, un erizo, cualquier bicho, otro perro, a distancia, entonces todo el viento maravilloso viene por aquí, y llega aquí a la nariz, ¿verdad, pescadito? Y como tienen 500 millones de receptores olfativos, todo le entra por esa nariz que tiene, que es lo más importante en su vida. Ay, ¿qué haces ahí, loco? Mira, neuronas espejo. Ya sabéis que aquí aprenderéis de perros increíble a meteros en su verdaderamente real y no desnaturalizarles con el adiestramiento convencional. Aprenderéis a ver el orden de la manada real, evidentemente, y a entender por qué cuando practicamos el adiestramiento, como yo lo llamo anclaje de ojos, perturbamos su mente y el perro entra en guardia. Por el hecho que si la vista va primero antes que la nariz, pues el perro sale, cuando sale a la calle, al utilizar la vista, entra en depredación, le da ansiedad. Si lo ves, lo deseas, lo quieres. Si lo hueles, lo analizas. Y si lo ves, lo quieres al momento. Si nos pasa a nosotros también, amigos. Si nos pasa a nosotros también. Tú entras a una pizzería y hueles la pizza, ay, la analizas, ay, mira qué bien huele, no te la imaginas. En el momento que la ves, ya te la quieres comer. Pues igual que los perros, mira, tiene que haber por ahí un bicherío bueno. ¿Qué hay por ahí, chicos? ¿Una serpiente? Tiene que haber algo por ahí, porque fijaros cómo están detectando el olor. ¡Qué maravilla! Estudio de campo.
Así que no tiréis el dinero en estos cursos de marketing que sale una foto de mira cómo quiere acercarse más al olor. A ver, ¿qué tiene que haber por ahí? Rojo, ¿me puede ayudar a encontrarlo? ¡Ay! ¡Oiga usted! ¡Pimpi! ¿Qué hace usted por ahí? ¡Tarraca, tarraca! ¿Qué haces por ahí? Ven que te estoy viendo, ¿eh? Estudio de campo, evidencia extraordinaria, curso de etología de verdad. No tiréis el dinero en cursos de 3.000 euros de mierda, malísimos, que es una mafia además, tened mucho cuidado. Te dan una riñonera con una marca que no conoce ni nadie y te dan un libreto fotocopiado y dices, ¿pero esto qué es? Que te hablan de Pavlov y de los parásitos internos. Es una estafa total. Además aquí pasáis fenomenal. Luego me llama la gente, de verdad, llorando, desesperada. Es que me gasté un pastón en un curso que pone ahí esa publicidad falsa. Instituto de Etologías. Todo mentira. Lo ponen ahí, la gente pues pica, se lo cree. Bolsa de trabajo, falso, mentira, no hay ninguna bolsa de trabajo. No hay ninguna bolsa de trabajo, amigos. No la hay, es mentira. Y la gente sigue picando. Luego me llaman a mí para hacer prácticas. ¿Prácticas de qué? ¿De City Plus? ¿De City Plus? ¡Qué horterada la miente! ¡Que no hay City Plus! ¡Uy! ¿Usted qué hace por ahí? Que no hay City Plus, que aquí hay que entender a los perros desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Mira, mira cómo le respeta el pescadito a su jefe. ¡Qué maravilla! ¿Orden jerárquico? Pues claro, fantástico. Aquí te lo enseño, aquí te lo muestro. Por eso, para cerrar estos clips, el anclaje de ojos. Cuando el perro utiliza la vista como primer sentido, descompensamos totalmente su mente y entonces entra en ansiedad. En el caso de los perros muy inseguros, saldrán a la calle muy nerviosos porque todo lo que ven, pues lo ve amenazante. Una bolsa, un patinete. Eso, al utilizar la vista, la información que le da es ver algo que se mueve e intenta evitarlo. Si lo huele, lo analiza y aprende lo que es. Pero si lo ve, como él no puede razonar, le da miedo. En los perros más dominantes, al ver otro perro, por ejemplo, por la calle, pues se siente amenazado, ya que son territoriales, evidentemente, y entra en combate. Por eso, ojos, depredación, nariz, equilibrio y curiosidad. Los ojos tienen que ir al final. ¿Por qué? Pues sencillo de entender, fijaros que todos los animales de depredadores, olfateadores, cuando van a busca de presas, pues van oliendo el terreno, van oliendo los pasos de su presa, y una vez que ven la presa, enfocan como si fueran prismáticos, y ya detectan la más débil, la más fácil de cazar, pues hay una cría, entonces los ojos activan, acordaros bien, los ojos activan la depredación, los gameses. Los ojos activan la agresividad, claro, la determinación de caza. Los ojos activan la parte que no queremos. Por eso el adiestramiento convencional, en muchísimos casos, por no decir en todos, es contraproducente. Así lo digo, le pese a quien le pese. Ojos, depredación, ansiedad, nariz, curiosidad y tranquilidad.